Bien, buenos días. Eh, eso de nuevas formas de cibercriminalidad es una, es una forma de hablar. Evidentemente son formas de criminalidad que ya están ahí, pero lo que sí vamos a hablar es de nuevos usos y, y, y de usos que, que están siendo muy disruptivos, de acuerdo. Bien. Eh, lo primero aquí, bueno, ahí tienen un índice de los cinco puntos que voy a tratar. En primera instancia voy a hablar un poquito del concepto de cibercriminalidad. Y van a entender enseguida por qué. Luego vamos a hablar de agentes de la amenaza, de lo que está pasando, de lo ciber a lo físico, el hacktivismo prorruso. Otros ponentes ya han hablado de él, pero bueno, yo le voy a dar un enfoque más, digamos, eh, entre comillas, operativo, sobre todo de víctimas. ¿vale? Y finalizaré con unas pequeñas conclusiones y una reflexión final. Bien. ¿Qué entendemos por cibercriminalidad? Bueno, esta transparencia es ya historia, es seguro que muchos la han visto. Es esa, esas cinco excepciones que hay sobre o, o bloques en los que se suele hablar cuando se habla de, de ciberamenazas. Se habla de hacktivismo, ciberdelito, ciberterrorismo, ciberespionaje y ciberguerra. Cada una tiene su dominio, su ámbito, su escenario, etc. Pero, como digo, vamos a hablar de cibercriminalidad. Y cibercriminalidad engloba, engloba las tres primeras. Engloba cibercrimen, hacktivismo y ciberterrorismo. Eh, esta definición eh, se incorporó en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de vigente, la del 19, en su capítulo segundo. Y llamo la atención sobre el tercer punto, hacktivismo. Porque estamos en este momento, y ya otros ponentes han incidido en el tema, estamos sufriendo eh, eh, la actividad de grupos hacktivistas. Con el tema de los grupos hacktivistas hay un corazón partido. Porque cuando el hacktivista eh, actúa contra nuestro enemigo, le aplaudimos. Cuando actúa contra nosotros, no. Yo personalmente creo que es un grave error. Un hacktivista, a fin de cuentas, es un depredador de la selva del ciberespacio. Y darle carta de naturaleza o declararle especie protegida porque en un momento determinado muerda a tu enemigo, pues se volverá y te morderá la mano también a ti. Lo que es es y no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Bien, pero cuando hablamos de ciberamenazas, eh, en la actualidad nos gusta hablar, al menos en la Guardia Civil, de, en otro concepto. Eh, olvidándonos de los bloques clásicos, porque como bien ha dicho la comisaria antes eh, de mi ponencia, eh, ya este mundo está absolutamente imbricado: eh, técnicas, procedimientos, mecanismos, acciones de falsa bandera, acciones de desinformación, guerra híbrida, etcétera, etcétera. Lo que tenemos en el ciberespacio son delincuentes, tenemos terroristas, ja, activistas extremos. Tenemos ter eh, terroristas, tenemos espías, esos espías pueden ser empresas o de por estados, tenemos a esos estados y sus fuerzas armadas y tenemos al capital, tenemos el poder económico, lo cual lo hace especialmente preocupante. ¿Por qué? Pues porque a la misma velocidad que están migrando la, la economía o la, eh, digamos los recursos financieros al ciberespacio, también los delincuentes van a buscarlo allí. Y bien, como decía antes, pues hay una transversalidad total en, en estas acciones. Estas acciones nos llevan a que en la mayoría, y hay que decirlo claro, la mayoría de los escenarios no seamos capaces de identificar la autoría. Tenemos autorías supuestas, tenemos falsas pistas que nos llevan a sospechar, pero hay estadísticas y hay datos que hablan de que más del 70% de los incidentes y sobre todo los graves en Internet eh, carecen de una atribución reconocida fiable. Hay sospechas. ¿Por qué? Pues porque... Evidentemente eh, es muy difícil eh, recabar la, la información en Internet, como bien saben, o en, en el ciberespacio. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, lamentablemente, ayuda a esa opacidad. Yo hay una expresión que, que uso mucho, que es la de que la tecnología intrínsecamente no es buena ni mala. Es bueno o malo lo que haces con ella. ¿no? Y lamentablemente hay muchos individuos y organizaciones que están haciendo mal con esa tecnología. También nos están enseñando que existen cisnes negros, o sea, nos está, estamos llevando ciertas sorpresas. Y bien, todo este conjunto es lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta y dan pie a ciberamenazas complejas. Esto ya lo hablamos concretamente el año pasado en este mismo foro. Agentes de la amenaza. Bueno, pues esta misma transparencia se presentó el año pasado y... Hablábamos de la evolución que había tenido el concepto de agente de la amenaza basándonos en los, eh, mismamente en los informes de... Del Centro Criptológico Nacional, los informes de ciberamenazas y tendencias. Y veíamos que hay, había cinco categorías diferentes de agentes de amenaza en el año 2020, que en el año 21 habían bajado a cuatro, y en el 22 nos felicitábamos de que ya solo se hablaba de actores Estado y ciberdelincuentes. Este año, eh, la publicación, que es de escasamente hace dos semanas, el Centro Criptológico Nacional recupera. Un tercer actor que son es el hacktivismo. Está bien, yo lo hubiera dejado como un subgrupo del de ciberdelincuentes. Y hubiera dejado actores Estados y delincuentes, porque si empezamos ya con las diferenciaciones, lo volvemos a liar. Pero bueno, por eso vamos a hablar mucho de hacktivistas en esta presentación. De lo ciber a lo físico, está claro: el ciberespacio es algo etéreo, virtual. Está en las máquinas, pero tiene un impacto directo en lo físico. Los ciberdelincuentes buscan lucro, esa monetización eh, que empieza siendo en criptomonedas mayormente, luego lo que buscan es cambiarla y, y transformarlo en dinero tangible, en propiedades, etc. Eh, cuando buscas causar daño a alguien, eh, no buscas causarle el daño a un avatar, buscas causarle daño a esa persona o a ese grupo de personas. ¿no? Entonces, siempre... La actividad ciberdelictiva o cibercriminal, lamentablemente, impacta en lo físico. Y ya si hablamos de hacktivistas, terroristas, etc., pues impactan directamente en infraestructuras críticas esenciales de nuestra sociedad. Eh, el, llamo la atención, y supongo que parte de los aquí presentes tendrán responsabilidades en la gestión de seguridad de, los, de las infraestructuras. OT de sus organizaciones, o sea, la, las tecnologías operacionales de las industrias, básicamente, sus sistemas SCADA, etc. Y en este momento son el, el objetivo prioritario, de, tanto de organizaciones criminales como sobre todo de estructuras subversivas desestabilizadoras. Traigo ejemplos, es una cronología, voy muy rápido porque esta la conocen todos, esta ya es historia, mucha much historia, aunque tiene mucho. Quiere decir, el primer ataque ciberfísico exitoso, que fue en el año 2010 contra la, el complejo nuclear de Nazán, en Irán, el famoso Stuknex, lo conocen, se atribuyó finalmente a, a una acción conjunta o combinada, como lo quieran decir, de los Estados Unidos, la SNA en concreto, a través del grupo Equation y los servicios de inteligencia israelíes. En el 2015 nos llevamos el susto de que se producía el segundo ataque ciberfísico a gran escala que fue contra una infraestructura siderúrgica en Alemania. Y el rosario de incidentes. Ah, perdón. Y la atribución. Nadie sabe quién estaba detrás. Podemos sospechar, imaginar, pero atribución desconocida. Ese mismo 2015 se hackeó una batería de misiles Patriot en la, que estaban en, eh, desplegados en la frontera entre Turquía y, e Irán. Nadie sabe quién lo hizo. Ese mismo año, un incidente grave en una compañía aérea, en concreto en la de Polonia. Me detengo aquí, año 2016, si van, eh, van pensando cronología de fechas, hechos, lo van a entender. Eh, ciberataque contra parte de la infraestructura, infraestructura energética de, de Ucrania. Ataque exitoso, se involucra hasta el ser de la OTAN. Eh, hay dudas de quién es la autoría de, de estas acciones y bueno, pues 15 días después se reitera el, el incidente, el ataque, para que no quede, quede meridianamente clara de quién era la autoría, en este caso de Rusia. Bien, pero es que en esas mismas fechas hubo un incidente similar contra parte de la red eléctrica de Irán, digo de Irán, perdón, de Israel. Y formalmente no se sabe quién estuvo detrás. Eh, este incidente eh, contra una, un centro, digamos, contra, de potabilización de agua, agua de grifo o agua de boca, como se dice, o sea, agua potable, en Inglaterra, que sucedió a finales del 2015 y se supo en el 2016. Me detengo porque una de las cosas que vemos con frecuencia es que los medios de comunicación, también es verdad que se les induce a ello, eh, dan la información y de una forma bastante eh, digamos, eh, desinformada. Desinformada en qué sentido? Unos hablan de que los hackers son buenos, otros dicen que los hackers son malos, otros dicen que, que es un hacktivista, otros que no sé qué. Al final es terminología. Hay delincuentes y gente normal. Entonces, cada uno que se coloque la gorra que quiere, se sitúe donde quiera. Pero en este caso concreto, en esta, esta, esta noticia, en los medios británicos achacaban a grupo hacktivista, eh, esta, esta acción. Y vamos a analizar un poco la noticia. Bien, un grupo activista, que creo que todos más o menos tienen claro lo que es, realiza un ataque ciberfísico, ojo, y cambia niveles de elementos químicos esenciales en el proceso de depuración de aguas. Afortunadamente, lo detectan a tiempo y el depósito donde está... El agua envenenada no llega a, a, a distribución, lo paran a tiempo. Está claro que habían accedido al sistema de mando y control de esa, a la estructura OT de esa infraestructura. Crítica, además agua es infraestructura crítica. Y los propios investigadores dicen... Si hubieran sabido un poquito más sobre el sistema escala o hubieran tenido un poco más de tiempo, habíamos tenido un pequeño disgusto. No se facilitó a qué ciudad afectaba, solo se dijo que eran más de dos millones, en concreto dos millones y medio de habitantes. Esto no es hacktivismo, esto es ciberterrorismo. Por eso digo que a veces mmm, los términos engañan. Bien, en este caso se decía que era un grupo hacktivista prosirio. Esta pantalla la conocerán, este es el famoso Stuxnet, no me voy a detener. Digo Stugnes, eh, WannaCry, perdón. Eh, WannaCry, ¿quién, ¿de dónde parte el origen, según las informaciones? De la filtración de datos que había hecho el grupo activista Shadow Brokers de la propia SNA norteamericana. O sea, les habían, entre comillas, robado ciberarmas. Pero sabemos el impacto que tuvo y sabemos que la atribución ha sido eh, al grupo Lazarus de Corea del Norte. Pero yo les llamo la atención sobre el cuadro que aparece en rojo. Beneficios ilícitos, unos 100.000 dólares. Daños que causó el ataque, unos 10.000 millones de dólares. ¿Cuál era el objetivo que se perseguía? ¿Delinquir? ¿Robar? ¿O causar daños? Ahí se lo dejo. Ahora vamos a Petia, que fue escasamente un mes después y utilizando el mismo, los mismos vectores de ataque. Vale, aquí la diferencia fundamental fue que se descubrió después que no era un ransomware como tal, que era un wiper. Entiendo que conocen la diferencia. Wiper parece que es un ransomware, pero en realidad lo que está haciendo es machacar la información. ¿vale? Eh, la mayoría de las infraestructuras atacadas y afectadas en Ucrania. Atribución, pues finalmente se atribuyó a los rusos. Pero volvemos a, al cuadro. Beneficios que obtuvo el atacante, cero. Daños de 4.000 a 8.000 millones. Se habla de ciberdelincuencia. Esto es otra cosa, no es la ciberdelincuencia al uso. ¿De acuerdo? Y aquí hay una serie de incidentes en centrales nucleares de Estados Unidos sin conocer, eh, contra la principal empresa energética de Estados Unidos, pero su implantación en Oriente Medio sin atribución. Ya estamos en el año 2021, un ataque similar al de Inglaterra, esta vez contra una infraestructura en Estados Unidos. Nadie sabe qué pasó. El caso del, del oleoducto en Estados Unidos... Eh, sí, dice que fue un grupo cibercriminal, se dice, ¿vale? Bueno, pues un grupo cibercriminal. Eh, volvemos 11 años después eh, al caso de Stuknex. Irán recupera eh, la situación, eh, tecnológicamente avanza, desarrolla su propia tecnología de centrifugadoras de uranio y eh, va a abrir su nueva planta con mil centrifugadoras. Bueno, pues Israel se encarga de que no. Eh, llegue a término. Abajo ven una fotografía del, del edificio de las centrifugadoras y arriba. Si eso no es un ataque ciberfísico, nadie se lo vea. Y muy recientes, junio de este año, y la he traído a puesta para hacer una reflexión sobre ella. El puerto, el principal puerto comercial de Japón dejó de operar cuatro días. Se sospecha de agentes prorrusos, activistas prorrusos, no name, etc. Pero realmente no se sabe. Ahí en la misma noticia eh, ya habla de que el más afectado fue Toyota, porque es el puerto de exportación de sus vehículos, pero que también hacía unos meses, en marzo de este año, expresamente la factoría Toyota había recibido un, un ciberataque que le había paralizado su cadena de producción. Cadena de producción. Línea de suministros. Ataques a la cadena de suministros. Eso lo estamos oyendo mucho. ¿Qué significa ataque a la cadena de suministros? La mayoría de los aquí presentes son cadena de suministros. Antaño, cuando se iba a la guerra, se hacía acopio de munición, armas, comida, agua, se creaban lo que eran los trenes o los convoyes logísticos y avanzaban con el ejército. Hubo ejércitos que no lo hicieron y, y nos vamos, no nos vamos a la antigüedad, vamos al siglo XIX. ¿Y por qué fracasaron ciertas iniciativas? Por ejemplo, Napoleón llegara a Lisboa, porque avanzaba muy rápido, pero se encontró en logístico. La logística era sobre el terreno, saqueo. Y los portugueses cortaron esa, esa, esa posibilidad y no llegaron. Lo mismo les pasó en, en Rusia por dos veces, ¿no? tanto en la... En las guerras napoleónicas, como en la Segunda Guerra Mundial. Cadena de suministros. En la actualidad lo estamos viendo. Los ejércitos tienen sus capacidades, pero se basan en los proveedores, se basan en los suministradores, se basan en ustedes. Ahora es impensable pensar que un ejército estructure eh, toda su, su organización logística sin la participación directa de, de, del mundo civil, del empresariado, de los proveedores. ¿Qué estamos viendo entonces? Ataques constantes a la cadena de suministros. Esto es un ataque a cadena de suministros. O una prueba de concepto de un ataque a cadena de suministros. Si yo corto la cadena, paralizo. Y es recurrente. Estamos viendo en diferentes sectores este tipo de ataques. ¿vale? Ataques a cadena de suministros y ya digo, y ustedes forman parte de esa cadena. Bien, y esto es de, de hace cuatro días. Se están viendo problemas en eh, tráfico aéreo. En concreto, los más eh, graves se han producido en Oriente Medio, pero se están produciendo en distintos escenarios. Ya no es que interfieran la señal GPS, sino que están suplantando. Según la, esta asociación de pilotos y técnicos aeronáuticos, lo de suplantar una señal GPS a mí ya me empieza a. A descolocar bastante, ¿vale? Pero bueno, está pasando. ¿Quién lo está haciendo? No se sabe. Eh, un dato también de relativamente reciente: 90 millones de ataques anuales. Esto es lo que se está produciendo. Y los daños, ya se calcula que para el 25, hay fuentes que dicen que ya es actual, otros que es la estimación, pero da igual que sea ahora o el año que viene: eh, 10 billones y medio de euros, lo que son eh, 10 trillones de dólares. El, la cibercriminalidad, en este momento ya es, si, si le consideramos que es un Estado o una estructura empresarial criminal, que lo es, es la tercera potencia económica del planeta. Solo la superan Estados Unidos y China. La cibercriminalidad suma... El potencial económico de Japón, Alemania y Suiza. O sea, que no es ninguna broma. Y ahí es donde ustedes tienen un papel fundamental, protegiendo a, sus, a, sus, a las infraestructuras de sus organizaciones. Bien, hacktivismo prorruso. Se habla mucho de él ahora. De hecho, la, la pantalla que, o sea, en la pantalla, ese, ese mensaje que ven a, la, a, la, a su derecha es del día 24 de noviembre. ¿Vale? Y es de No Name, en el que dice que ha hackeado la, la página web de este evento. Bueno, podemos decir propaganda, tal, pero ahí están, hace tres días, hackeando este evento. Eh, los datos los tienen ahí. Eh, el incremento que se ha producido en ciberataques de este tipo de organizaciones de hackers patrióticos, vamos a llamarles así, ha crecido un 300% en los países del entorno de la OTAN. Está claramente relacionado con el conflicto Rusia-Ucrania. Eh, este es una alerta que hubo en junio, ya en España. Los bancos en guardia porque hay estructuras activistas prorrusas. En, en, en un primer momento se hablaba de Kilnet, Kilnet es un viejo conocido, cumbre de la OTAN, etcétera, siempre han intentado hacer algo. Anónimo Sudán, pero un mes después, quien realmente bloqueó los accesos de un número importante de bancos, ahí los tienen, Banco España, Caixa, eh, CaixaBank, Banquinter, Abanca, Banca Cooperativa, Caja Rural de Granada y Grupo Caja Rural y Ruralia, eh, fue Noname. Eh, Noname 057 es un grupo hacktivista prorruso que se ha especializado en ataques 2, ataques de negación de servicio. Bien. Ese es su ideario, ¿vale? Ese es el manifiesto en el que hablan de, de evidentemente, se alían con, con Rusia y hablan de defender, pues eso, a su madre patria, etc. Claramente, no se esconden, dicen claramente que son activistas prorrusos. ¿Qué son? ¿Delincuentes o cibercombatientes? Porque si por el otro lado nosotros reclutamos activistas para que combatan... Hacia el otro lado. Esto tiene algún encaje, desde luego a día de hoy, en el derecho de guerra, no. Pero lo importante es cómo lo somaticemos nosotros, cómo lo interpretemos. ¿Estos chicos qué son? ¿Son terroristas? ¿Activistas? ¿Que es terrorista de baja intensidad? ¿O son combatientes legítimos? ¿Lo que atacan es legítimo? ¿O no? Pues ¿por qué legitimamos nosotros lo que atacan los activistas de nuestra facción al otro lado? A mí este tema, llevo tiempo diciéndolo en todos los foros, me preocupa bastante, ¿vale? Bueno, volvemos a NoName. NoName, eh, como digo, no se esconden, tienen canales y como son públicos se los pongo. Esos son los canales de Telegram en los que operan. Los dos más preocupantes, pues el canal, el canal 2 y el, y el chat de grupo 2. ¿Por qué? Porque es donde hablan de técnica, ¿vale? Pero vamos, que te puedes suscribir, eh. Nosotros estamos suscritos, o sea, estamos formados parte de esos de esos números de usuarios. Ahí estamos nosotros, evidentemente. Eh, pero es que esto no no les piden nada para entrar, ¿vale? Luego van adquiriendo. ¿Cómo cómo adquiere cada uno el compromiso de colaboración con este grupo activista? A través de un proyecto. A ver, bueno, estos son pantallas de, de, de distintas acciones que han ido, han ido desarrollando, ¿vale? Hay algunas que son fake, que no se llegaron a producir, pero bueno, eso es típico en este mundo. Quería llegar aquí al proyecto Doxia. No sé si algún ponente ya les ha hablado del proyecto Doxia. Lo que llaman ellos proyecto Doxia es algo que ya se hacía hace tiempo. Eh, de hecho, en España hubo un parón en el 2015, a finales del 2015, en concreto en diciembre. Con la aprobación de dos leyes orgánicas, la 1 y 2 de ese año, que modificaban tanto el Código Penal como la ley de enjuiciamiento criminal. En concreto, en la modificación del Código Penal, la participación activa y voluntaria en una campaña de dos, de ataque y negación de servicio, se tipificó como delito. Hubo organizaciones, ONGs, eh, grupos de presión, que en ese momento bajaron en bloque su actividad, dejaron de, desaparecieron. Y pongo un ejemplo que además es público. Greenpeace. Greenpeace tenía una campaña en la que te animaba a que te adhirieras a ellos para hacer ataques de negación de servicio, que era coger un manifiesto, incorporarlo a tu correo electrónico y enviarlo a una, a un, a una cuenta de correo. Eso, decenas de miles de personas de todo el planeta, pues era un ataque 2. ¿vale? A partir de diciembre del 2015, al menos a nivel nacional, esto bajó, ¿por qué? Porque se dijo, ojito, que si vas activamente y envías ese mensaje, estás cometiendo un delito, ¿vale? Pues eh, Nonain lo ha recuperado con el proyecto Doxia. Con el proyecto Doxia te dice, si quieres ayudarnos, nosotros te facilitamos la herramienta para que desde tu ordenador hagas un ataque 2 cooperativo, ¿vale? Y ahí tienen los datos y eh, los resultados... Y últimamente, esto es muy reciente, lo que nos ha preocupado, pero que también da luz sobre ciertos aspectos, es que tienen un ranking de, de colaboradores. Y al primer colaborador, en cada campaña, le ofrecen 80.000 rublos en criptomonedas como pago. O sea, están pagando por estos servicios. 80.000 rublos son unos 7.000, 8.000 euros al cambio. Eh, primero 80.000 euros, el segundo clasificado 50.000, 20.000 y luego 50.000 a repartir entre los demás. Esto es como una, como una lotería. Pero bueno, vamos al hecho objetivo. Ya no es que desarrollen campañas, sino que encima tienen recursos financieros para eh, apoyar económicamente a quien lo ha hecho. Está claro que alguien con músculo, presumiblemente Estado, está detrás. Y ya para terminar, que me, además perdón me he pasado un pelín según este reloj, Conclusiones sobre el hacktivismo prorruso. Los ataques 2 en apoyo a la guerra de Ucrania son una realidad, están atacando nuestras infraestructuras, están atacando infraestructuras críticas y esenciales y organizaciones y empresas, incluidas en España. No todas llegan a los medios de comunicación, hay más de lo que pueden ustedes creer. El proyecto Dosia es un cambio, o sea, es un cambio en su estrategia muy preocupante. Hay un incentivo económico, está claro. Y España es uno de los países, y no lo decimos nosotros, lo dice esta casa, lo dice el Centro Criptológico Nacional, es uno de los países más ciberatacados. Y como reflexión final de las amenazas, vuelvo a lo que les dije antes. La tecnología intrínsecamente no es ni buena ni mala, es el uso que hacemos de ella. ¿vale? Ahí hay una pequeña relación de las tecnologías más disruptivas que tenemos ahora. Y no voy... Pero lo que sí les pido... Aquellos que trabajan en el sector de empresarial eh, productivo y trabajan para proteger sus sistemas, es que eh, no miren tanto hacia adentro, que lo tienen todo muy bien, muy perfecto, que miren hacia afuera y además sean muy precavidos y sean muy celosos porque realmente fuera están atacando. Y muchas veces nos centramos en un desarrollo de producto, muy, mirar hacia adentro. Y no miramos hacia afuera de cómo tenemos que proteger ese desarrollo de producto. Gracias. Muchísimas gracias. gracias te cedemos el centro. Me van a castigar. Bueno, tenemos alguna pregunta del público y a ver, te las voy a trasladar. Nos comenta un espectador dice detrás bueno no sabemos si tú tienes esta información pero nosotros te la vamos a trasladar detrás de las dos caídas recientes de los sistemas de pagos de las tarjetas sabes que ha habido dice, sí ha habido un ataque informático no tengo información <laughs> no no, es serio, no sabía tengo la respuesta no tengo información bueno pero posiblemente Pudiera ser. Pudiera ser. O sea, eh, pudiera ser porque estos patrones se están repitiendo últimamente y, y siempre acudimos al fallo técnico. Y, y cuando hay mucho fallo técnico recurrente, pues, y además el que trabaja en esto lo sabe, el fallo técnico recurrente suele llevar algo más detrás. Si bien es cierto que. No se sabe. Que, que la parte de Bacaria es una de las más maduras en bueno pues implementar eh, y si a ellos eh, les están atacando pues no queremos ni imaginar es un sector crítico Efectivamente. el sector financiero pero también es yo creo que el sector eh, mejor posicionado en ciberseguridad y que incluso implementa eh, sus obligaciones antes incluso de que la ley les obligue con lo cual, eh, pues lo que decimos, que si el sector eh, bancario está teniendo estos problemas, no queremos ni imaginar cómo están siendo otros sectores que pueden ser también infraestructuras Es que críticas. el sector bancario el sector financiero es el más, eh, digamos, el más castigado por la cibercriminalidad, no lo olvidemos. Y tienen que protegerse y proteger sus y nuestros activos, que a fin de cuentas lo que hacen es gestionar nuestros activos. Bueno, hemos visto los porcentajes de fraude que son... Brutales, brutales. Sí. Sí. Teníamos otra pregunta sí. del público que nos hacían. Eh, bueno, ya sabemos que las criptomonedas son el método de, de pago, de remuneración habitual en el cibercrimen y a través de ellas también pides sus rescates y demás. En el caso del ransomware, por ejemplo. Entonces, la pregunta eh, que hacía esta persona del público es si hay que acabar con las criptomonedas. No, no. no. Hay que regularizarlas. A ver, las criptomonedas. Yo, en esto, eh, si alguien me ha escuchado en alguna otra ocasión, eh, dicen que soy demasiado drástico, porque yo digo que las criptomonedas nacieron para defraudar, mm. para no pagar impuestos. Ese es el origen de las criptomonedas: no pagar impuestos. Eh, luego, eh, se, han, se han demostrado un mecanismo perfecto para la cibercriminalidad. ¿Vale? Pero también hay y masivamente y mayoritariamente un uso absolutamente legítimo. Entonces, yo creo que lo que es necesario es regularizar. Lo que pasa es que eso va en contra de la esencia del concepto de las criptomonedas. Las criptomonedas nacieron para no estar reguladas. Entonces, ahí hay un problema, claro, pero tendrán que regularizarse. Otra cosa, en estos estado comentando durante toda la ponencia estos ataques híbridos, híbridos de bueno, pues de ciberseguridad y de seguridad eh, no solamente física sino de, de ciber que, que, que van conjuntamente y la importancia creo que lo estamos viendo todos los días en la guerra sí en, en la guerra eh, de Ucrania, la guerra Ucrania bueno eh, eh, no crees que es fundamental eh, bueno, para combatir esto que eh, la seguridad sea una seguridad eh, global una seguridad integral, o sea que tanto la física como la, la seguridad eh, lógica eh, estén unidas y, y, y vayan conjuntas de la mano para poder eh, eh, bueno, pues, pues dar eh, respuesta a este tipo de ataques que son híbridos. Es, evidentemente sí, y cualquier organización medianamente seria entiendo que ya tiene perfectamente estructurada su estructura de seguridad empresarial. Y, y que están unidas la parte física y la parte lógica. Con independencia que cada uno tiene sus matices y tiene sus ámbitos de actuación. Pero el concepto seguridad global es único y el concepto estrategia de seguridad de la corporación-empresa tiene que ser único. Si, si van por libre, mal. Van a dejar un nicho para que haya un ataque. Por último. Pues eh, Luis, eh, un, un, un apunte muy rápido eh, y que se sale un poco de esto, pero que evidentemente está relacionado. Eh, la Guardia Civil acaba de terminar uno de sus proyectos más importantes de generación de talento o de reconocimiento, que es la Ciberliga. Mm. Eh, cada año vais a más y, y creo que tiene una importancia pues, bastante grande ¿no? eh, eh, el papel que estáis haciendo para visibilizar la ciberseguridad. Y que llegue a, eh, tanto a los jóvenes como a los eh, un poquito menos, menos jóvenes. ¿Cómo sí. valoras la última edición? A ver, la última edición, que ha sido la quinta y que se celebró hace escasamente un mes, pues en cuanto a participación, un éxito, porque ya tenemos tres disciplinas: la preamater, la amater y la profesional. La preamater está dedicada a concienciación y son jóvenes de cuarto de la ESO, de secundaria. Y este año han jugado en las plataformas y han visto retos, sobre todo de OSIM, para entender que, que lo que hacen en Internet no es gratuito eh, para, como persona, eh, más de 4.000 jóvenes estudiantes. La parte de amateur, que es la que está dirigida a, a, a estudiantes universitarios y de módulos superiores de FP, o que han terminado sus estudios recién egresados de los centros de formación, han participado 1.200 y algo más de 1.200, y luego la parte profesional de cooperación entre cuerpos policiales, pues hemos tenido y militares, porque el mando del ciberespacio ganó este año el reto uh -huh. profesional, eh, pues han participado 20 equipos de 16 países, con lo cual estamos muy satisfechos. Hay una parte que no estamos tan satisfechos. Eh, nosotros hacemos la Ciberliga para dar visibilidad al, jo al talento joven nacional, uh -huh. y lo que nos faltan son empresas que vayan allí a entrevistar a esos chicos, a ver eh, sus capacidades y a, a tener ese contacto directo. Esa es la parte que no conseguimos todavía. Bueno, pues yo creo que este, este es un lugar fantástico para servir de altavoz a todas estas empresas que hoy nos están acompañando. El CCNCR es verdad que si algo aglutina es a toda la industria de la ciberseguridad y desde aquí pues, les hacemos un llamamiento para que efectivamente entre todos empujemos y colaboremos porque necesitamos talento y necesitamos además formarlo para, para ya. Ya vamos tarde, así que vamos a poner todos un poquito de nuestra parte, así que a todas aquellas empresas que nos están escuchando, eh, pues, pues nada. Vamos a hacerles un llamamiento y nosotros también desde Red Seguridad os apoyaremos como siempre a, a intentar eh, bueno, pues, pues ayudaros en, 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 ese, en ese llamamiento pues, para, que, para que tengáis eh, allí más empresas y, 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 y atraigáis el, el talento. Y nada, enhorabuena, enhorabuena por la Ciberliga y por el esfuerzo que sabemos pues, todas las cosas eh, y los proyectos que tenéis y además, eh, bueno, pues impulsáis cultura de ciberseguridad que es fundamental eh, tal y como estamos, subiendo hoy en todas las ponencias. Sin más, te despedimos. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y nada, un aplauso. Muchas gracias. <laughs>